¿Entonces qué, profesor? ¿Va a hablar o qué? Ya les dije que yo no tengo nada. Sabemos que esos papeles están en su poder. No le demos tantas vueltas. Está haciendo el tonto que no sabe. Claro, José. Él piensa que diciendo eso ya no le vamos a pegar. Se los juro que yo no sé nada. ¿Se lo vamos a creer? Pues yo no. ¿Ustedes? Pues yo tampoco. ¡Silencioso! Síguelo madreando hasta que hable. ¿Entonces qué, profesor? ¿Va a hablar o le seguimos? Mejor le seguimos hasta que hable. Aquí las órdenes las doy yo. Sí, señor. No vuelve a suceder. No vuelve a suceder. Pero bueno, el pleito no es con ustedes, sino con el profesor. Ya no se peleen. Ya les dije que yo no sé nada. Yo sabré si le creo o no. Pero si usted habla, esto ya no sucede. ¿Verdad, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ya, profesor. Por su salud, será mejor que hable. Yo sí quiero hablar. Pero ustedes no me quieren hacer caso. Déjenlo que hable. A lo mejor nos convence. Está bien, hable. Pero no me vaya a hacer enojar más. Es muy sencillo. Vayan y díganle a Hugo que yo no sé nada. Ah, ¿sí? ¿Y luego? Pues yo hago de cuenta que aquí no pasó nada. ¿Y usted qué dijo? Estos güeyes ya me la creyeron. Pues no. Lobito, síguelo madreando hasta que hable. Lástima que no quiso hablar, profesor. Ni modo. Se va a llevar su secreto al infierno. Por última vez, ¿va a hablar o qué? Pues que tú no entiendes mi lenguaje. Tú lo buscaste. Muchachos, aquí ya no hay nada que hacer. ¡Vámonos! Mira cómo te han dejado. ¡Habla! ¡Habla! Fueron los hombres de Hugo Troncoso. ¿Pero por qué te hicieron esto? Querían las fórmulas. Pero no se llevaron. ¿Cuáles fórmulas? ¿De qué fórmulas estás hablando? Las fórmulas. Las fórmulas que son mías. Pero como no les dije dónde estaban, pues eso me golpeó. Pues les hubieras dicho dónde están, hermano, y así no te hubieran hecho esto. Eso nunca. ¿Pero por qué dices nunca? Es que es muy peligroso que estén en sus manos. ¿Pues qué contienen esas fórmulas? Es algo que yo descubrí. Pero en manos de ellos, estuvieran en el mundo. ¿Qué son esas fórmulas?
Así es. Pues si es así, llévate tu secreto hasta la tumba. Eso nunca. Es peligroso. Si alguien da con ellas y hace mal uso. Bueno, pues ya no hables. Te voy a llevar con un motor para que te cure. No, Roberto. Ya es tarde. Mejor escúchame. Que no hables, te digo. Que me escuches, por favor, hermano. Está bien. Te escucho. Habla. Primero, prométeme. Se la vas a dar a alguien de mucha confianza. Por favor, prométemelo. ¿Por qué quieres que te prometa eso yo? Mejor yo las guardo. Eso es lo que no quiero. ¿Pero por qué? Porque si están en tus manos, correrías la misma suerte que yo. ¿Ahora me entiendes? A mí no me pasaría eso. ¿Entiendes? Tienes que hacer lo que te digo, ¿o no? Está bien, dime. En el árbol de las cruces. A 30 pasos, donde el sol se mete. También ahí quiero que me entierres. Me encontraré, hermano. Vete con Dios y haré todo lo que me dijiste. Bueno, ¿quién habla? Soy yo, compadre, Roberto. ¿Qué pasó, compadre? ¿Por qué se le escucha su voz tan triste? Compadre, mataron a mi hermano Faustino. ¿Qué dice? ¿Que lo mataron? No, compadre, con eso no se juega. Eso es lo que quisiera yo, que fuera un juego. Pero es cierto, mi hermano está muerto. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuándo lo va a enterrar? Hoy mismo. ¿Hoy mismo? ¿Pero por qué tanta prisa, compadre? No me gusta en estos momentos. Está bien. ¿Dónde nos vemos? En el árbol de las cruces. Ahí avísele a mi ahijado Pedrito. Está bien. Ahí estaremos. Gracias, compadre. Pero si serán imbéciles. ¿Yo cuándo les dije que lo mataran? ¿Eh? ¿Cuándo? ¡No se queden callados! ¿Por qué se quedan callados? Ya saben que eso me cae hasta la madre. ¿Quién fue el que lo mató? ¿Fuiste tú? ¿Tú? ¿Quién fue? ¿O fuiste tú? Yo fui, señor. ¡Eres un imbécil! ¿Cómo fuiste a hacer eso? ¿Muerto para qué nos sirve? ¿Eh? Lo sé, señor. Pero pregúntele aquí a los muchachos. ¿Qué quieres que les pregunte? ¿Que son unos estúpidos igual que tú? ¿Eso quieres que les pregunte? ¿Eh? No todos somos estúpidos, señor. Es cierto, señor. Nosotros solo obedecimos órdenes de José. Ahora resulta que yo soy el malo de la película. Pues ni modo que nosotros carguemos con toda la culpa. ¡Adelante! ¡Los estoy escuchando! Mire, patrón. ¿Usted qué hubiera hecho si por más que le preguntábamos, decía que no sabía nada? Hay formas de hacer hablar a la gente. Pues eso tratamos. Pero era muy terco. Y pues por eso lo maté. ¿Y yo qué gano con eso? Yo necesito las fórmulas, no explicaciones. Pues ya ni modo. Se nos pasó la mano. Si quiere, córrame a mí. Pero a ellos no. ¿Por qué ellos no? Si son tan culpables como tú. Pues entonces usted dirá. Usted dirá. Eso debería de preguntárselo a su conciencia. Ahora, cuando sepa Miguel, ¿qué le vamos a decir? ¿Eh? Pero él no tiene por qué saberlo. ¿Cómo que no tiene que saberlo? Si él está igual de interesado que yo en esas fórmulas. Pues no tenemos por qué decirle nada. Pues sí, patrón. Él tiene razón. Aquel único que tiene la razón soy yo. Y Miguel tiene que saberlo. ¿Está claro? ¿Eh? Bueno, usted dirá qué hacemos. Por lo pronto quiero estar solo. Voy a hablarle a Miguel. ¿Es necesario que le hable? Claro. Él tiene la mente más fría que yo. Y me puede aconsejar qué hacer. Bueno.
Al buen entendedor, pocas palabras. Vámonos, muchachos. Soy Hugo Troncoso. ¿Para qué soy bueno, Hugo? Pues te tengo una mala noticia. Pues no sé cómo lo vayas a tomar. Ah, caray. ¿Qué pasó? Te noto muy preocupado. Pues no sé cómo decirte, pero creo que el negocio se nos cayó. ¿El negocio? ¿A qué te refieres con eso del negocio que ya se nos cayó? Mira, escúchame bien. Al grano, Hugo. Nosotros nunca andamos con rodeos. Es cierto, pero ahí te va. Mis hombres acaban de cometer la estupidez de su vida. ¿Pero eso qué tiene que ver conmigo? Déjame explicarte. Está bueno, te escucho. Pues como te estaba diciendo, yo mandé a mis hombres para que le sacaran la sopa a Faustino Parra, pero... ¿Pues qué, Hugo? Pues estos brutos lo mataron. ¿Qué estás diciendo? ¿Que lo mataron? Sí, así como lo estás oyendo. A mis hombres se les pasó la mano y lo mataron. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Y el negocio qué? ¿Ya se cayó? Pues sí, para eso te hablo. Para que me orientes, tú que tienes la mente más fría. Porque ahorita a mí no me calienta ni el sol. Pues déjame ver qué se me ocurre. Pues nomás no se te ocurra dejarme solo. ¿Cómo crees? Esto me interesa igual o más que a ti. Voy a colgar. Voy para allá, esto no se arregla por teléfono. Tienes razón. Aquí te espero. Pues tú tranquilo, que algo se me ocurrirá a mí. Pues ojalá y sea algo bueno. Me imagino que ya se dieron cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Pues no muy bien. Ya ve que es falta de educación. ¿Por qué falta de educación? ¿Qué quieres decir con eso? Pues sí, patrón. Yo creo que no es correcto escuchar llamadas privadas. Marcelo tiene razón, patrón. ¿Por qué dices que Marcelo tiene razón? Pues sí. Entre menos sepamos, es mejor. ¿No lo cree? Pues sí, pero eso a mí no me ayuda nada en mi problema. Pues usted dirá. A lo mejor a nosotros se nos ocurre algo. Digo. ¿Digo qué? Digo, si usted nos permite opinar, sería un honor para nosotros. Claro, patrón. Bueno, les voy a decir algo. ¿Por qué creen que trabajan para mí? ¿Por vivos o por tontos? Pues yo quisiera pensar que por vivos. Espero que no nos diga lo contrario. Claro que por vivos, si no ya los hubiera cambiado por otros. Bueno, eso me da gusto escuchar. Eso lo digo por mí. No sé por ellos. Pues yo pienso igual. Lo mismo digo yo. Bueno, usted dirá. Pues agárrense. Los hombres de Hugo mataron al profesor Faustino Parra. Ah, caray. Eso sí que está grave. Claro que es grave. Y parece que el negocio de mi vida se me fue de las manos. Alguna lucha debe de haber. Claro, no todo está perdido. Alguna lucha debe de haber, ¿no? A ver, patrón, ¿por qué no nos dice con detalle qué importancia tiene ese profesor? ¿O qué secreto se llevó? El secreto que se llevó es de unas fórmulas de un invento de él. Si esos inventos eran de él, ¿a usted para qué le servirían? Digo, si se puede saber. Bueno, es que no me has entendido. Nosotros con esos inventos se los venderíamos a los gringos y nos haríamos millonarios. ¿Nos haríamos? ¿A quién más se refiere? Lo que pasa es que Hugo también va en este barco, pero por lo que veo, todo está perdido. Yo no estaría tan seguro. ¿Qué quieres decir con eso de que no estarías tan seguro? Pues sí, el profesor tenía, o tiene, un hermano que se llama Roberto. Es cierto, no se me había ocurrido eso. Pero deja, voy con Hugo a ver qué planes hacemos. Y gracias, Marcelo, por la información. De nada, patrón. Pues para eso nos paga, ¿o no? Pues creo que ahora sí desquitaron su sueldo. ¿Qué? ¿Nunca lo habíamos desquitado? Bueno, es un decir. No se pongan sentimentales. Luego nos vemos. Ojalá y el patrón haga buen negocio, que ya me estoy aburriendo de no hacer nada. Ya quiero acción. Sí, pues. Ojalá y de algo haya servido mi comentario y se haga buen negocio. No, pues, con eso ya te echaste el patrón a la bolsa. Es cierto. El sueldo es lo que quisiera que me subiera. No, pues ya lo hiciste, ya lo lograste. Pero el patrón no es de los que se quedan callados. Ya lo sé. Don Miguel es un señorón. Y hablando de señorones, vamos a desquitar el sueldo.
sobrino. Gracias, ahijado. Bueno, compadre, pues el trago amargo ya pasó. Ahora hay que ser fuerte para aguantar esa tristeza. No hay ninguna tristeza. Yo estoy consciente que se nace, se vive, se muere. Así es la vida, ¿o no, compadre? Viéndolo desde ese punto de vista, tiene razón, compadre. Pues yo no lo veo así. A mí si me mataran un hermano, yo iría ahorita mismo y los mato. Sí, mijo. Pero como tú no tienes hermanos, nunca vas a sentir lo que está sintiendo mi compadre. Ay, papá, pero mi padrino no tiene atole en las venas. Entiendo, ahijado. Pero la violencia engendra violencia. Ahora hay una cosa más importante que hacer. ¿Qué hay más importante? Por lo que mataron a mi hermano, ahora tenemos que buscarlo. ¿A buscar qué, compadre? Faustino, antes de morir, me dijo en dónde tenía las fórmulas enterradas. ¿Fórmulas? ¿De qué fórmulas está hablando, compadre? Mi hermano, antes de morir, inventó unas fórmulas científicas. Y a punto de tragos, lo contó, y eso le costó la vida. ¿Pero a quién? ¿O a quiénes le comentó eso tan delicado? Los que lo mataron es gente de Hugo Troncoso. Espero que no haya más gente interesada, porque de lo contrario... ¿De lo contrario qué, padrino? De lo contrario, van a seguir insistiendo. ¿Pero insistiendo, compadre? ¿A quién o con quién? Pues conmigo. ¿Pero con usted por qué, padrino? Porque todo el mundo sabía que era mi hermano. ¿Pero usted sabe en qué pasos andaba su hermano? Pues el malo no, porque si fuera así, me hubiera dado cuenta algún día. Bueno, ¿y en dónde va a buscar esas dichosas fórmulas? Pues mi hermano me dijo que en este árbol, a 30 pasos hacia donde el sol se mete. Uno, dos, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30. Aquí es, compadre. Aquí tiene que ser. Ahijado, tráete la pala. Rápido, hijo. Apúrale, hijo. Si Faustino no me dijo mentiras, aquí tiene que ser. No creo que se haya equivocado su hermano, compadre. Si él le dijo que aquí estaba, ahí tiene que estar. Sígale echando ganas. Échele, échele, compadre. Qué raro. ¿Qué nos equivocaríamos? ¿Qué nos está acá donde el sol se mete? Así es, compadre. Pues échele, compadre. Échele hasta que lo saque. Ándele. Qué raro. Voy a seguir intentando y si no, voy al árbol para contar otra vez. ¿Y si su hermano le mintió, va a escarbar todo el campo como los topos? No, Pedrito. Mi hermano no era ningún mentiroso y él me dijo que aquí estaba. Así es que, como dice mi compadre, hay que seguirle intentando. Échale, compadre. Échale. Parece que ya lo encontré, compadre. Qué bueno, compadre. ¡Échele! ¡Échele hasta que lo saque! ¡Ándele! Compadre, ¿por qué se queda tan pensativo? Es que tengo que cumplir con lo que me dijo mi hermano. ¿Y ahora qué le dijo su hermano, compadre? Que se lo diera a guardar a alguien de mucha confianza, pero... ¿Por qué se detiene? Pues he decidido echar el compromiso a tu padre. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Por qué le sorprende? ¿Pero por qué tengo que ser yo y no usted, compadre? Eso sería largo de explicar. Y más adelante se lo explicaré. Así es que tendrá usted que guardarlo y que nadie lo sepa.
¿Nadie más? ¿Ni mi hijo? Ni su hijo, compadre. Uy, qué egoístas son. De perdida, ábralo para saber qué es. No, ahijado. Eso no se va a poder. ¿Pero por qué, padrino? Porque la curiosidad mató al gato. Y no quiero que nos pase eso a nosotros. ¿Verdad, compadre? Pues sí, compadre. Eso dice el dicho. Pero si eso dijo el difuntito Faustino, pues con mucho más razón. No vaya a venir su hermano y le jale las patas, padrino. Hijo, no es tiempo de bromas ahorita. Déjelo, compadre. Bueno, en sus manos está la responsabilidad. Pues que sea lo que Dios quiera, compadre. Es difícil de entender, porque yo la quiero mucho y no la quiero canta el lobito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Pero vamos hablando de lo nuestro. A ver, explícame, ¿qué pasó con el profesor Faustino? A los estúpidos de mis hombres se les pasó la mano y lo mataron. Esto ya se puso delicado. ¿Qué piensas hacer? Más bien, ¿qué pensamos hacer? Bueno, sí tienes razón. Vamos a debatir ideas. A ver cuál se te ocurre a ti. Y nos vamos con la mejor. Ahora, nomás de pensar en el negocio que se nos fue, no se me ocurre nada. Todavía hay una lucecita prendida de esperanza. ¿Cuál lucecita? Roberto Parra, hermano del profesor Faustino. Él también es químico. ¿Y qué con eso? Que también sea químico, si las fórmulas las tenía él. Lo que pasa es que los químicos son muy comunicativos. Y así nos conviene creerlo. Bueno, viéndolo de esa manera. Y si no fuera así, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Presionar a Roberto hasta que hable, pero no matarlo, porque si no se nos acaba la esperanza. Pues sí, pues tú dirás por dónde empezamos. Por lo pronto voy a mandar a mi gente a buscarlo. Parece que Marcelo sabe dónde encontrarlo. ¿Y luego qué sigue? Seguir con nuestro plan. En cuanto tengan las fórmulas, tú sabrás cómo hacer el negocio con los gringos. Vamos a ser los más millonarios del mundo. Y en dólares. ¿Tanta fe le tienes a ese invento? El que tenga el contenido de esas fórmulas será invencible en el mundo. Ahora veo por qué le has puesto tanto interés a ese asunto. Bueno, pues manos a la obra.
Desde mañana, no hay que parar hasta tener esas fórmulas en nuestras manos. Espero que ese mendigo sepa algo, si no ya nos jodimos todos. No todos, nomás tú y yo. ¿Por qué dices eso? Porque de mi parte no pienso compartirla con nadie más. ¿O tú sí? No lo sé. No había pensado en eso. Pero la ambición es canija. Bueno, soñar no cuesta nada. Tienes razón. Luego nos vemos. Bueno, que te vaya bien. Cuando tengas noticias de Roberto, ahí me avisas. Claro que sí. Con permiso. Seremos millonarios y en dólares. ¿Qué pasó, mijo? ¿Por qué tan pensativo? Pues aquí nomás echando la mente a volar. Ah, ¿qué, mijo? Pues sí, como ya no me tiene confianza. ¿Por qué dice eso, mijo? Porque no me dijo dónde escondió el cofrecito. ¿Qué? ¿Ya no me tiene confianza? No es eso, mijo. Ya escuchaste a tu padrino cuando nos dijo que él no quería que supieras dónde lo escondía yo. Ay, pap, pero si yo soy su hijo. Un hijo que no quiero perder por ningún motivo, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué agarró esa mugre? Hubiera pensado primero en mí, ¿no cree? No me podía negar, es mi compadre. Pero como le dije, está primero un hijo que un compadre, ¿no cree? ¿Por qué no me contesta? Porque tengo la razón, ¿verdad? Ya, mijo. No me pongas con la espalda contra la pared. ¿Por qué? Porque a un padre nunca se le hace enojar. Así que más respeto para mí. Está bien. Nomás no me diga que no se lo advertí. Si llegara a pasarle algo a usted... ¿Y tú quieres que me pase? ¿Cómo cree? Primero me muero yo. Aquí nadie se va a morir. Ya lo verás. Está bien. A usted nadie le gana. Mejor vamos a cambiar de tema. Bueno, pues tú dirás. No, pues mi padrino ya se quedó solo en el mundo. No está solo. Nos tiene a nosotros. Pues sí, papá. Pero no es igual un compadre que un hermano. Por ese lado tienes razón. Pero es la ley de la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, papá. Pero esa gente que mató a su hermano no me gusta nada. ¿Y qué, mijo? Pues que la van a agarrar contra él. ¿Y si no, de mí se acuerda? Pues esperemos que esta vez te equivoques. Pues sí, por bien de mi padrino, quiero equivocarme. Ya verás que te vas a equivocar. ¡Dale! 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 ¡No más en la cara, no! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale! ¡Para! ¡Para! ¡Que pares ya! ¿Ya estuvo? ¿O quieres más para que hables? Yo no sé nada de esas fórmulas. Y aunque lo supiera, no se los diría. ¡Vamos! ¡No hagas enojar al patrón! Claro, que si haces enojar al patrón, nos puede ordenar que te matemos. Y tú no quieres que eso pase, ¿verdad? No va a pasar eso, porque yo no les he hecho nada. Pues eso no va a suceder si cooperas con nosotros. ¿En qué forma quieren que coopere? Muy sencillo. Pues tú nada más no dices lo que sepas y ya. O sea, las fórmulas, ¿entiendes? ¿Saben qué? Mejor mátenme, porque de mí no sabrán nada. No hay órdenes de matarte, pero sí de madrearte hasta que hables. Hagan lo que tengan que hacer, a ver hasta dónde aguanto. ¡Ah, muy hombrecito! ¡Julio, síguelo madreando! ¡Madréalo! ¡Dale! ¡Dale, Julio! ¡Madréalo hasta que hable! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! Déjalo descansar. A ver si cambia de opinión. No, síganle. Porque yo no voy a cambiar de opinión. Mira, Roberto, evítale la pena al jefe. Habla y será mejor para ti. Bueno, pues entonces, ¿en qué idioma hablan? ¿Qué no entienden que yo no sé nada? Eres muy machito, pero eso no te va a valer. Pues eso dijo la partera cuando nací. No te hagas el chistoso. ¿Y qué tal si lo matamos? Pues sí, de todos modos no va a hablar. Bueno, pues ¿qué no oíste que no hay órdenes de matarlo?
No, pues por eso no habla. ¿Por qué? Pues usted cada rato lo repite, que no lo va a matar y no lo va a matar. Pero eso no le va a quitar a otra madriz hasta que hable. ¿Más de lo que le hemos hecho? Tú obedece al patrón y no rezongues. Mira, Roberto, nosotros tenemos mucho tiempo. A ver hasta dónde aguantas. Pues usted dirá. ¿Ah, sí? Julio, síguelo madreando. ¡Que suelte la zomba! ¡Dale! 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 Ni modo. Este amigo hasta aquí llegó. ¡Vámonos! ¿Y qué noticias le vamos a llevar al patrón? Pues sí, esto no le va a parecer. Ustedes obedezcan. Si yo dije vámonos, es vámonos. Espero y los hombres de Miguel tengan mejor suerte que ustedes. ¿Por qué dice eso, patrón? Pues sí, fueron a darle una visitadita a Roberto Parra. ¿El hermano del que matamos? Sí, a ese. ¿Por qué? No, pues ese es igual de testarudo. No le vamos a sacar nada. Si no, de mí se acuerda. Bueno, ¿tú de parte de quién estás? ¿Del patrón o de la tuya? Ándale, contéstale, Javier. No, pues de la suya. Pero como vimos al profesor. ¿Qué tiene el profesor? Pues sí, que era muy necio. Y mejor prefirió morir que hablar. Pero con esto no va a pasar. Usaremos otros métodos para hacerlo hablar. Ay, patrón. Yo quisiera creer todo lo que dice usted. Ah, ¿me estás diciendo mentiroso? No, ¿cómo cree? Yo nomás decía. Bueno, pues no lo diga ni de broma. Al patrón se le respeta. Muy bien dicho, Javier. Espero y todos piensen igual que tú. ¿Está claro? Pues yo por mí está claro. No por ti, sino por todos. ¿Cómo que no le hicieron hablar? ¿Por qué no lo presionaron? Ay, patrón. Me cansé de ordenar que lo golpearan y no habló. Pero no lo mataron, ¿verdad? Pues no sabemos. Se quedó sin sentido. Pues para bien de ustedes será mejor que no haya muerto, porque si no... ¿No qué, patrón? No nos la vamos a acabar con Hugo. Fue lo que más me encargó que no lo fuéramos a matar. Porque si llega a morir... Era bueno que usted hubiera ido, para que viera. ¿Para que viera? ¿Que no pudieron sacarle la sopa? ¿Eso es lo que quieren decir? No, patrón. Se me salió decirlo. Pues que no se te salga. Ahora que si no pueden ustedes... ¿Qué, jefe? Pues los corro y contrato más gente. ¿Fieles como nosotros? Igual o mejores. Y ya no me hagan decir tarugadas. Pues yo por mí le pido disculpas. Pues yo también, patrón. Pues yo también. Si nos corre, ¿quién nos va a dar trabajo? Ya dejen de llorar. Que no los voy a correr, pero para la próxima vez, ni lo pienso. Gracias, patrón. Bueno, ahora déjenme solo. Déjenme hablar con Hugo, a ver qué cara pone cuando sepa lo que hicieron. Bueno. Soy Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Me tienes buenas noticias? Pues la verdad, prefiero hablarlo personalmente. Pues, ¿qué esperas? Vente para acá, sirve que oímos un poco de música. Con este humor que traigo, ¿qué ganas voy a tener de escuchar música? ¿Qué tal mal está el asunto? Pues cuando lo sepas, a ver qué opinas. Pues vente para acá rápido. Voy para allá. ¿Cómo que lo golpearon? ¿Y quiénes fueron? Los hombres de Miguel. ¿Por qué no los denuncia a la policía? No, ahijado. Estas cosas no se arreglan con la policía.
Ah, luego entonces, ¿quién lo arregla? Yo se lo dije a mi papá que le iba a pasar lo mismo que a su hermano. Menos una cosa. ¿Qué cosa, ahijado? Pues que a usted le respetaron su vida. No, si me dejaron por muerto. Solo que hay una cosa rara. ¿Qué fue lo raro para usted? Pues yo estaba amarrado. Y cuando recobré el conocimiento, ya no me dolía nada y estaba desamarrado. ¿Desamarrado, compadre? ¿Y quién lo soltó? No lo sé, compadre. Solo que cuando estaba desmayado, sentí algo raro. ¿Qué era lo raro que sentía? No lo sé. Algo inexplicable. No sé cómo decirlo. A ver, padrino. ¿Cómo está eso? Dice que lo golpearon mucho y casi no siente nada. Pues sí, está muy raro. ¿Pero qué sentía? No lo sé. Sentí un escalofrío. Y luego una luz blanca. Pero bueno, no me hagan caso. No, sí le hacemos caso. Pero esos hombres van a volver. Debería de venirse a vivir con nosotros. No, yo correr, eso nunca. Primero muerto. No, padrino, ni Dios lo quiera, pero eso de vivir solo, como que no. Eso no me asusta. Toda mi vida he vivido solo con mi hermano. Bueno, vivía. Bueno, pero ¿qué le preguntaban? ¿O por qué lo golpearon? Pues necios, que mi hermano me había dejado las fórmulas y como no le dije nada. Lo golpearon. Pues yo tengo miedo. ¿Por qué, ahijado? Pues sí, que Dios no lo quiera, pero si lo matan a usted. ¿Luego, ahijado? Pues que el que sigue es mi padre. ¿Qué pasó, mijo? ¿No está echando la sal? Pues, ¿qué le dije a mi padrino? Que lo iban a golpear. Ya ve, apa. Pero tú no quieres que tu padre muera, ¿verdad? Claro que no, ni mi padrino, pero... ¿Pero qué, ahijado? Pues yo creo que mientras ustedes tengan ese cofrecito, el peligro va a estar latente. Ni lo diga, mijo. Bueno, ya no sea tan supersticioso. Está bien, apa. Ya no diga nada. Pues con supersticiones o no, yo me voy. Bueno, pues yo qué le digo, compadre. Nada más que si esos hombres vuelven, no duden llamarnos. Si es que tengo chance. Bueno, los vemos, compadre. Hasta luego, hijado. Que le vaya bien, padrino. Cuídese. No deberías de ser así con tu padrino. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues así con tus supersticiones. Puedes traumar a tu padrino y eso le puede hacer daño. ¿Más daño que el que ya le hicieron? Mire, primero le matan a su hermano, luego lo golpean a él. ¿Y luego? ¿Qué va a seguir? Pues eso, ni tú ni yo lo sabemos. Tristeza tener que partir y dejar esta hermosa ciudad. Siento el alma partida en mitad al mirar mi familia llorar. Pues un sueño he tenido en la vida, la pobreza poder superar. Quiero ir allá en otras tierras, trabajando se podría lograr. Yo pensando en mis hijos y hermanos, ese viaje me fui a explorar. Y alcanzar el sueño americano, a estas tierras me vine a emigrar. Ay, mi pueblo, mi estado querido, yo te llevo en mi corazón. Y aunque traigo una herida en el alma, mi familia son mi más grande amor. Solo espero que llegue ese día de volver lleno de bendición. Y ay, 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 San José, qué lejos te encuentras. Esta tierra es muy linda en verdad, y el trabajo sobra en cantidad.
que va pasando. Yo resiento esta cruel soledad, pues estar lejos de mi familia casi ya no lo puedo aguantar. Pido a Diosito del cielo que me cuide el amor de mi vida, mi viejita tierna y consentida, ya quisiera poder abrazar. También a mi padre querido, por colmarme de felicidad. Ay, mi pueblo, mi estado querido, yo los llevo en mi corazón. Y aunque quiero pisar ese suelo, ya todito mi México entero, donde hay gente de gran corazón, es mi patria y hermosa nación. Después de escuchar esta canción, vámonos a los tragos, dulces o amargos, depende lo que me traigas. Bueno, ahí te va. Depende cómo lo tomes. Resulta que mis hombres fueron a visitar a ese imbécil. ¿Y qué? Pues se me hace que a mis hombres se les pasó la mano y lo mataron. Dime que no es cierto, porque tú bien sabes que a ti ni a mí nos conviene que ese tipo muera. Yo les di órdenes que no lo mataran, pero como te dije. Sí, se les pasó la mano. Eso ya me dijiste. Les pasó igual que a mis hombres. Pues ojalá ese tipo tenga vida de gato, porque ya tengo planes para todo ese dineral que vamos a ganar. Mañana voy a mandar a mis hombres, a ver si está vivo. ¿Y qué? Pues a ver si logran sacarle la sopa. ¿Y si no, qué va a pasar? ¿Ya no hay esperanza? Eso ni lo digas. Ese tipo vale oro. Y él ni cuenta se ha dado. Pues será mejor para nosotros que ese tipo no sepa lo que tiene en las manos. Si nuestra gente vuelve a fallar, entonces vamos a entrar nosotros en acción, ¿eh? ¿Tú crees que nos convenga actuar a nosotros? Pues no nos conviene, pero ¿qué le vamos a hacer? Usar otros métodos mejores. A ver si así lo hacemos hablar. ¿Qué otros métodos pueden ser mejor que los golpes? Ni modo de matarlo. Pues sí, eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pues yo ya me voy. Espero que tengas mejor suerte tú. Ándale, que te vaya bien. Hasta luego. ¿Saben, muchachos? Esto ya no me está gustando. ¿Y por qué dices eso? Pues sí, para saberlo. Yo noté al patrón con muchas dudas. ¿Dudas como de qué o por qué? Nos dijo, o nos dio a entender, que nos cambiaría por otro si no le damos resultados. Eso nomás dicen para tantearlo a uno, y nunca lo corren. Pues no te confíes. Mejor ve haciendo tus ahorritos por si las diule. En eso no habíamos pensado. Yo por mí, cada quien haga lo que quiera. Ya párale, silencioso. ¿Y tú? ¿Vas a hablar o quieres que te sigamos madreando? O te puede pasar lo mismo que a tu hermano. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste mudo? Así que ustedes fueron los que mataron a mi hermano, ¿eh? Y te vamos a matar si no hablas. Pues denle. A ver cuánto aguanto. Muy valiente, ¿no? De eso nos gustan. ¿Para qué darle tantas vueltas? Vamos matando también a este. No seas imbécil. ¿Para que el patrón nos corra? ¿Eso es lo que quieres? Bueno, yo nomás decía. Pues eso no se dice. Aquí se hace lo que yo ordene. ¿Está claro? Y será mejor que le hagas caso a José. ¿Ya oyeron? Síguelo madreando. Ya párale, que me toca a mí. Qué bueno, porque ya me duelen las manos de tanto fregadazo que le he dado. ¡Dale, Lobito! ¡Dale! ¡Dale, Lobito! ¡Dale, Lobito! ¡Dale, Lobito! ¡Dale, Lobito! ¡Dale!
¡Ay! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Ay! Con que no vas a hablar, ¿eh? Mejor mátame, perro. ¿A eso es lo que quieres? Nada más que ahora te voy a madrear yo. ¡Ay! 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 Ya lo mataste, igual que al otro. Pues ni modo. Pero no creo que esté muerto. Y ahora vámonos. Esto no le va a parecer al patrón. Pues me vale. Si no le gusta, que venga y lo haga él. ¿Y por qué no le dices eso tú al patrón? ¿Qué crees? ¿Estoy loco? ¿O qué? Dije que nos vamos. Así es, patrón. No pudimos sacarle nada a ese tarugo. Son una bola de imbéciles. ¿Tantos? ¿Y no lo hicieron hablar? ¿Y por qué no va usted? ¡Hasta siconcito me saliste a mí! ¿Ya nomás eso me faltaba? ¿Que los mendigos pajarracos le tiren a las escopetas? No es eso, patrón. Lo que pasa es que uno se pone nervioso y no sabe lo que dice. ¡Ah! Conmigo no van esas cosas. O se concentran o los corro a todos a patadas. Ya, patrón. Perdónenos. ¡Qué perdónenos, ni qué madres! ¿Qué, eso quieren que le diga a don Miguel? ¡Ay, perdónenos! ¡No, a caminar como soldaditos! ¡O se me largan! Está bien, señor. Será como usted dice. Pero solo le digo una cosa. ¿Qué cosa? Pregúntele al silencioso cómo le quedaron las manos de tanto golpearlo. Es cierto, patrón. Parece que le pegaba una piedra. Nomás pujaba el amigo. Pues será el sereno. Pues de fierro no creo que sea. ¿O sí? ¡Anden, digan algo! ¿O me equivoco, eh? No, señor. Usted tiene la razón. Claro que la tengo. Ahora retírese. Voy a hacer una llamadita. Sí, señor. Va, pues estos. Soy Hugo. ¿Qué noticias me tienes? Necesito que vengas. Urge platicar contigo. ¿No me puedes adelantar nada? Ya sabes que por teléfono no podemos hablar. Voy para allá. Mire, papá, ahí viene mi padrino. ¿Ahora qué pasaría? Buenas tardes. Buenas tardes, padrino. Buenas tardes, compadre. No me diga que le cayeron los cuervos otra vez. Aunque se le haga raro, otra vez. Ah, caray, compadre. ¿Y por qué no trae señales de golpes? No sé qué está pasando conmigo. Cuando me están golpeando, me duelen mucho los golpes. ¿Y luego? ¿Y luego qué, compadre? Como le dije la otra vez, veo luces blancas, se me enchina el cuero. Estoy amarrado, desmayado. Los golpes me duelen mucho.
Cuando despierto, ya estoy desamarrado y ya no me duele nada. Ay, compadre, no asuste. A lo mejor es algún espíritu. No, mijo, los espíritus no existen. Eso quisiera creer, que no existen. ¿Por qué lo dice con dudas, compadre? Es que no me explico esto que está pasando. Si no le encuentro explicación a todo esto, me voy a volver loco. No, ni lo diga, compadre. Usted no se va a volver loco. Alguna explicación tiene que haber a todo esto que le está pasando. Ya no estén hablando de eso, que yo duermo solo. No pasa nada, ahijado. ¿Verdad, compadre? No, mijo. Usted siempre duérmase pensando en que nunca ha oído nada. Bueno, yo me voy a mi rancho a ver qué hago. Quédese aquí con nosotros. ¿Qué está haciendo allá solo? No, ahijado. Me gusta la soledad. Nos vemos, compadre. Ándele, compadre. Pero nos vemos. ¿Sabe, apá? Mi padrino ya me metió miedo. A lo mejor... ¿A lo mejor qué, mijo? Pues que mi padrino se está volviendo loco y no existen tales golpizas. ¿Por qué dices eso, hijo? Pues si aquí viene y nos cuenta que le pusieron una paliza y llega como si nada, eso está muy raro, ¿no? No, pues sí. Todo esto está muy raro. ¿Qué fue lo que pasó? Que mis hombres no pudieron sacarle la sopa a Roberto. ¿Cómo que no pudieron sacarle nada? ¿Y de qué te asombras? Si tus hombres tampoco pudieron sacarle la sopa. Sí, tienes razón. ¿Ahora cómo la hacemos? Pues para eso nos estamos viendo, para ponerle fin a esto. Pues tú dirás. Se me ocurre una cosa, espero y te guste. ¿Qué cosa? Que seamos tú y yo, los que nos encarguemos de Roberto. Pues me parece perfecto. Nomás cada quien nos llevamos a nuestros mejores hombres. Me parece bien. Mañana vamos a ver de qué está hecho ese tal Roberto. Habla porque habla. Eso me gusta a mí. Me gusta la acción. Me da gusto escuchar eso. ¿Sabes una cosa, Silencioso? Esto no me gusta nada. Pues ni a mí tampoco. Pues, ¿por qué dicen eso? Pues sí, siquiera para saberlo. Esas juntas del patrón con Miguel en secreto, ¿a poco no se les hace raro? Pues yo, como dice el dicho, yo solo sé que no sé nada. Sí, pues qué fácil. Así hasta yo. Pues debemos estar prevenidos para lo que venga. Pues a ver qué dice el patrón cuando lo veamos. Pues a mí con que no me corra. Soy feliz. Pues yo también. Pues yo qué digo. Bueno, pues que sea lo que el patrón diga. Muchachos, agarren a ese imbécil. Antes de que empiece la fiesta, te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están las fórmulas de Faustino? Pierden el tiempo, señores. No les voy a decir nada. Mira, Robertito, será mejor que hables. Yo sí tengo la mano pesada. Háganle como quieran. Mi respuesta ya se las dije. No tengas contemplaciones con él. Dale su merecido. ¡Agárremelo bien! Con que muy machito, ¿no? Échele, mi amigo, que todavía no me canso yo. Ah, ¿me estás retando? Tómelo como quiera. ¡Pártele su madre! Si eso es lo que quiere, o déjamelo a mí. José, tráete una cubeta de agua. Sí, señor. Este hombre ya no aguanta más. Tú no sabes nada de esto. Verás que sí va a hablar. ¿Y si no habla? Va a hablar. Vas a ver que sí va a hablar. ¡Échasela, José! ¡Llévenselo para allá!
Bueno, Robertito, empieza la segunda tanda. ¿Vas a hablar dónde están las fórmulas, sí o no? Váyanse al infierno. Eso nunca lo sabrán. Eso lo vamos a ver. ¿Qué hubo? ¿Ya te acordaste? Todavía se me sigue olvidando. Ahorita te vas a acordar. Ya lo verás. Es tu turno, Miguel. Háganse a un lado ustedes. Yo estas cosas las arreglo de otra manera. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Tanto esfuerzo para nada? Ese tipo nunca iba a hablar. Bueno, yo no quiero quedarme atrás. Se lo dije, pero no me quisieron hacer caso. Yo sabía que lo iban a matar. Pobrecito, mi padrino. Bueno, mijo, ya ni llorar es bueno. Ayúdame. Bonito entierro. ¿Vamos a enterrar ahorita? Ya le explicaré, pero a usted solo. Por lo pronto, déjeme atender a Pedrito. ¿Pero padrino? ¿Ya te sientes bien? Pues no lo sé. ¿Esto es un sueño o qué? No, Pedrito. No estás soñando. Soy yo, tu padrino. Pero si acabamos de enterrarlo, mi papá y yo. Es largo de explicar. ¿Nos puedes dejar unos minutos a tu padre y a mí? Sí, padrino. Ahora sí, compadre. ¿Me puede explicar qué está pasando? Porque yo, igual que mi hijo, no entiendo ni papa. Ahí le va, compadre. ¿Se acuerda que le platiqué que cuando me golpeaban, de rato ya no sentía ningún dolor? Sí, eso no se me olvida.
Que nos lo dijo a mí y a mi hijo. También se acuerda que le platicé que miraba una luz blanca. Sí, también me acuerdo. Pues bien, compadre, la Santísima Muerte es la luz blanca que yo miraba. ¿Pero de qué está hablando, compadre? Que no le entiendo nada. Sí, compadre, vale más que crea lo que está viendo. Como que aquí estoy con usted. Ya lo sé, no crea. Por poco y me desmayo yo también. Bueno, nada más le digo que ahora la baraja la tengo yo. Menos le entiendo. Ya me entenderá. Por lo pronto me retiro. ¿Qué pasó, apa? ¿Qué le platicó mi padrino? Platíqueme. Es muy largo de explicar, mijo. Ya va a empezar usted también con sus secretos. Cuando tengas más edad y puedas comprenderlo, te lo voy a contar todo. Digo, si vivo para contarlo. Pero por lo pronto, vámonos para el rancho. Espero que no sea muy tarde cuando me lo quiera contar. No, mijo, nunca es tarde. Ándele, vámonos. En el nombre de mi Padre Jesús, pido permiso para invocar a la Santísima Muerte. Santísima Muerte, te suplico que te manifiestes y me digas qué es lo que está sucediendo. Santísima Muerte, le pido me aclare qué es lo que está sucediendo, que no alcanzo a entender. Lo único que tienes que entender es que has sido elegido para cumplir una misión en esta vida. Pero ¿cómo sabré qué es lo que tengo que hacer? No te preocupes. Poco a poco lo irás sabiendo. Desde hoy en adelante serás mi novio. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muchas mujeres vendrán hacia ti. Con ninguna te comprometerás. ¿Estás de acuerdo? Sí. De hoy en adelante serás inmortal mientras me obedezcas. ¿Está bien? De acuerdo, pero ¿por qué yo? Te escogí a ti para que seas mi novio. Todavía estás a tiempo para decidir. ¿Qué dices? Que estoy de acuerdo hasta que usted lo quiera. Ahora escúchame. La gente que te molestó en este mundo terrenal te seguirá molestando. ¿Y ahora qué hago? Defenderte. ¿Así nomás? ¿Defenderme? Sí, así nomás. Mientras me obedezcas, serás inmortal. Tampoco abuses de tu poder. Eso se lo prometo. ¿Pero qué pasará con las mujeres? Y ya te lo dije. Vendrán como abejas a un panal. Pero... ¿Pero qué? Que serás mi novio. ¿Y puedo presumirlo? ¿Cómo a quién? Pues a mi compadre Juan y a mi ahijado Pedrito. Solo a ellos. ¿Oíste? Lo oí y lo entendí. Bueno, pues me voy, porque ya me anda por contarle el chisme a mi compadre y a Pedrito. Anda y ve. Y cuando me necesites, me buscas. Eso ni lo dude. Mira, mijo, ahí viene su padrino. ¿Y ahora? ¿Qué novedades traerá? No sabe. ¿Cómo están? Estamos, que es un milagro. ¿Por qué dice eso, ahijado? ¿Cómo que por qué? Tamaño susto que nos sacó. ¿Se le hace poco? Precisamente a eso vengo, a darles una explicación. ¿Qué es lo que nos quiere explicar, compadre? Que ya tengo novia. ¿Novia a nuestra edad, compadre? Lo único que podemos tener son amantes. Si le digo que tengo novia, es porque tengo novia.
Bueno, eso está claro. ¿Pero qué tiene de novedad? Sí que tiene de novedad. Novedad fuera que tuviera novio. ¡Mijo! Más respeto con su padrino. Déjelo. Yo tengo la culpa por darle tantas vueltas al asunto. O sea que hay otra forma de explicarlo. Claro. Escúchenme muy bien los dos. Mi novia es la Santísima Muerte. ¿Cómo dijo, compadre? Así como escucharon, mi novia es la Santísima Muerte. ¿Cuesta algo creerle? No, no cuesta nada. Bueno, pues entonces solo creemos, ¿verdad, pa? Claro, mijo. Su padrino es una persona seria. Gracias, compadre, por ese comentario. Usted merece eso y más, desde el momento que lo escogí para que fuera mi compadre. Bueno, compadre, yo me retiro. Y como me dijeron a mí, yo también lo digo. ¿Qué cosa, compadre? Si necesita algo de mí, no duden en llamarme. Nos vemos, Pedrito. Hasta la vista, compadre. Hasta luego. Oiga, pa, ¿a poco sí le creyó que es novio de la Santísima Muerte? Lo mejor no es investigarlo, hijo. Está bien, pues. ¿Qué pasó, mijo? ¿A qué horas te empezaste a sentir mal? Desde anoche. ¿Pero por qué no me hablaste? ¿Para haberle hablado al doctor? No quería que te preocuparas. Pues ahora ya estoy preocupado. Ahora sí le voy a hablar al doctor. Está bien, papá. ¿Doctor Martínez? Venga inmediatamente a mi rancho. Mi hijo está muy mal. Gracias, doctor. Ya viene, mijo. Está bien. ¿Qué pasó, doctor? ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué tiene? No lo sé, don Juan, pero su hijo está muy grave. Ahorita mismo le acabo de sacar sangre para hacerle unos análisis urgentes. ¿En cuántos días vamos a saber lo que tiene mi hijo? Hoy mismo. ¿Hoy mismo? Claro, don Juan. Afortunadamente, en este tiempo la ciencia está muy avanzada. Bendito Dios. Bueno, voy y vuelvo. Sí, doctor. Diga eso, doctor. ¿Quiere que le diga la verdad o una mentira para consolarlo? No, pues sí, doctor. Pero ayer mi hijo todavía estaba muy sano. Mire, don Juan, desgraciadamente, ese tipo de enfermedades no avisan. Pero alguna esperanza debe de haber, doctor. Dígamelo. Yo ahorita mismo vendo mi rancho. Soy capaz de venderle mi alma al diablo por tal de salvar la vida de mi hijo. Mire, don Juan, evítese la pena de vender su rancho. Pero lo que arrojaron los análisis significa que su hijo de un momento a otro va a morir. No puede ser, doctor. Dígame que es una mentira lo que me está diciendo. Yo que más quisiera, pero no acostumbro lucrar con los sentimientos de mis pacientes. ¿Y ahora qué? Esperar que llegue el momento fatal, y para eso tiene que ser usted muy fuerte, don Juan. ¿Cómo me pide eso, doctor? Con esa noticia que me acaba de dar. Desgraciadamente así es. Bueno, pero yo me tengo que ir. Tengo que ir a ver a otro paciente. ¿Cómo que se va, doctor? Usted no se puede ir y dejar a mi hijo solo. No se haga la vida más pesada, porque con eso usted sufriría más. Mejor si me llega a necesitar. Nada más me habla y yo vengo inmediatamente. Está bien, doctor. Que le vaya bien.
¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué te lo llevas a él? Mejor llévame a mí. Y como me dijeron a mí, yo también lo digo. ¿Qué cosa, compadre? Si necesita algo de mí, no duden en llamarme. Soy yo, compadre. Mi hijo se está muriendo. Tiene que venir. ¿Qué dice? Como lo oyó, compadre. Mi hijo se está muriendo y no puedo hacer nada. Voy para allá. Está bien, compadre. Aquí lo espero. ¿Qué le dijo el doctor? Que mi hijo no tiene salvación. Que de un momento a otro puede morir. ¿Sabe qué, compadre? Déjeme solo un momento con su hijo. Pero... Hágame caso. Está bien. En nombre de mi Padre Jesús, te suplico que acudas a mi Santísima Muerte. Tú me dijiste que si necesitaba, te llamara. Qué bueno que vino. ¿Qué se te ofrece? Quíteme el poder, haga de mí lo que quiera, pero devuélvele la salud a mi ahijado. No te preocupes, Pedrito no va a morir. ¿Entonces se va a aliviar? Pedrito está alineado. Me tengo que ir, que él está a punto de despertar. Padrino, ¿y mi papá dónde está? ¿Dónde está mi papá? Ahorita viene, está en la sala. ¡Compadre! Pedrito, estás vivo. Compadre, ¿pero qué pasó? ¿Mi hijo está sano? Es largo de explicar, pero no difícil. ¿Cómo está eso? Vino la Santísima Muerte y lo salvó. ¿Su novia, padrino? Sí, mi novia, Pedrito. Bendito, bendito Dios que lo puso en mi camino, compadre. Bueno, Pedrito, cuídate mucho. Cuídense los dos, yo tengo una misión. ¿Qué misión, compadre? A limpiar un poco de basura este mundo. Va a buscar a la gente que lo ha torturado, ¿verdad? Sí, compadre. ¿Quiere que vaya con usted? Al cabo, Pedrito ya está bien. No, compadre. Ellos quieren las fórmulas y yo se las voy a dar, pero a mi manera. Que Dios lo bendiga, compadre. Si llega a necesitar ayuda, nomás me habla. Hasta pronto. Gracias, padrino. Muchas gracias, compadre. Ahora sí, mijo, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Quién vino? Ni vino nadie, ni oí a nadie. ¿Y luego? Yo solo vi un túnel profundo con luces blancas. Caminé por él. Luego me desperté y eso es todo lo que miré. Es todo lo que le puedo decir. Qué raro está todo esto, mijo. ¿Por qué, apá? No me hagas caso, hijo. Tú sigue descansando. Yo me voy a mi recámara. ¿También seré yo el novio de la Santísima Muerte? ¡Qué enfado! Ya no tenemos con qué divertirnos. Aquí estoy yo para que se diviertan. ¿Qué? ¿No se supone que tú estás muerto? Así es, pero vengo por ustedes. Así que defiéndanse porque van a morir como perros. ¡Cúbranse!
¿dónde andaban? Nomás perdiendo el tiempo, ¿verdad? Conmigo no lo van a perder. ¿Qué, no se supone que estás en el infierno? Al infierno es donde los voy a mandar. ¡Cúbrase! ¡Y mátenlo!